El procurador general de justicia, Iñaki Blanco Cabrera, confirmó la detención de 6 personas en un auto lavado en Chilpancingo por su presunta participación en el atentado del empresario Pío V de Amianguato, donde perdiera la vida su nuera Laura Rosas Brito. El fiscal guerrerense dijo que estas personas están bajo medida cautelar de arraigo por 30 días. Blanco Cabrera recalcó que además la Policía Federal detuvo a otros 3 individuos por este caso, quienes fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República en la capital. El funcionario estatal aseveró que ya entablaron comunicación con la PGR para coadyuvar en las investigaciones de ese atentado contra el empresario de Chilpancingo. Quiero mencionar que de esas 9 personas, 6 se encuentran a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado y que se encuentran ya sujetas a medida cautelar de arraigo. Por cuanto a las otras 3 personas, entiendo que esto deviene de una detención llevada a cabo por la Policía Federal. Nosotros estamos estableciendo contacto con la Policía Federal y haremos lo propio respecto de la Procuraduría General de la República, porque es ante esa instancia que fueron puestos a disposición. Sin embargo, el deber del Ministerio Público en el caso es adoptar las medidas correspondientes y hemos tomado la decisión de arraigarlos porque consideramos que existen los elementos para ello. Tan existen que un juez nos concedió la medida. El fiscal guerrerense recalcó que existen varias líneas de investigación, entre ellas la delincuencia organizada y política. Blanco Cabrera confirmó también que Pío V de Amianguato presentó una denuncia de hechos contra el alcalde Mario Moreno Arcos, donde lo señaló como responsable de este atentado. Como se señaló, ¿no?, la que tiene que ver con la política. Miren, yo no quisiera aquí adelantar ni generar especulaciones, reitero, esas serían yo creo en principio las 2 líneas de investigación más importantes. Si hay otras que se irán nutriendo conforme avance la investigación. Encontramos, y este es un dato importante a considerar, un elemento balístico, un casco percutido, que guarda correspondencia con las armas, al parecer, con las armas que fueron empleadas en el atentado. ¿Qué calibre? ¿Ya fueron analizadas? Bueno, si lo dice el señor Pío V, que es el directamente afectado, así es. ¿Pero usted, ¿sí? ¿Pero usted no tiene conocimiento? Sí, sí lo hizo. Sí lo hizo. Ok, gracias. ¿Contra el alcalde, señor? Contra el alcalde. También dio a conocer que se aseguraron 2 vehículos en el auto lavado Guerrero, donde en uno de ellos se encontró un casquillo percutido que guarda correspondencia con las armas que fueron utilizadas en el atentado. Iñaki Blanco Cabrera señaló que existen elementos para presumir un probable involucramiento en los hechos, pero ya serán las investigaciones que determinen si participaron o no en el atentado. José Luis López, Noticieros Televisa.